Entonces, las plantas presentan características, ¿no?, ya mencionadas, sobre la presencia de la pared celular. Decíamos, la planta presenta características. Una, que es multicelular, es eucariótica y presentan pared celular que le van a dar la forma y rigidez a la planta, ¿sí? Y además presentan las estructuras llamadas cloroplastos. En estas estructuras llamadas cloroplastos, lo que va a suceder es la llamada fotosíntesis. Como ya mencionamos, en la fase luminosa de la membrana tilacoides y la fase oscura en los estromas. Entonces, además, las plantas son autotróficas fotosintetizadores, es decir, autotróficas debido a que van a producir su propio alimento. Nosotros los animales somos heterotróficos porque no producimos nuestros propios alimentos. En cambio, las plantas, mediante la fotosíntesis, es decir, captación de la energía solar, va a producir su energía propia. Entonces, la otra característica fundamental de la planta es que presenta una reproducción asexual debido a forma vegetativa o formando esporas, y además presenta una reproducción sexual. Y la característica fundamental es que presenta una alternancia de generaciones. Entonces, ¿en qué consiste esta alternancia de generaciones? Consiste es que vamos a tener un estado diploide llamado esporofito, ¿sí?, una fase diploide, la cual por meiosis, ¿sí?, por meiosis va a producir las llamadas esporas. Estas esporas van a formar los gametofitos. Estos gametofitos, ¿sí?, luego van a producir sus propios gametos, gametos masculino y femenino, las cuales van a fecundarse. Luego ocurre la llamada fecundación, se forma el cigoto, nuevamente diploide, y nuevamente se forma el esporofito. Es decir, cuando uno habla de alternancia de generaciones, nos estamos refiriendo a la presencia, ¿sí?, de dos fases, una fase diploide con su esporofito y una fase haploide, ¿sí?, con el llamado gametofito. Entonces, ya vimos las características fundamentales de las plantas. Ahora veamos, ¿sí?, las plantas sin semillas, que no producen semillas. Entre ellas tenemos a las algas, ¿sí? Son plantas acuáticas muy simples, no presentan un cuerpo muy diferenciado en órganos, no existe una diferenciación aún. Debido a ello, todo su cuerpo se denomina talo. Entonces, una pregunta que le puede venir a su examen es, ¿cómo se denomina, ¿sí?, el cuerpo o el organismo completo de las algas? Se denomina talo. ¿Sí? Ahora, todas las algas se caracterizan por contener clorofila y pigmentos carotinoides. Entonces, ya dijimos las características fundamentales. Planta acuática, cuerpo no muy desarrollado, presenta talo, ¿sí?, y todas las algas contienen clorofila y pigmentos carotinoides. Ahora, entre las divisiones que podemos ver, ¿sí?, tenemos a las clorofitas, ¿sí?, las más simples, cuyo pigmento es la clorofila. Tenemos a las crisofitas, ¿sí?, tenemos a las rodofitas, que estas rodofitas están formando parte del fitoplancton y alimento, y tenemos a la llamada feofitas.
¿no? El cual ya el talo presenta lo que es llamado filoide, cauloide y rizoide. Entonces, ahora vamos a ver cada una de estas. Primero, iniciamos con la división clorofita, las llamadas algas verdes. Esta división se caracteriza debido a que presenta el pigmento llamado clorofila. ¿No? La clorofila es el que le da este color predominante, un color verde brillante. ¿No? Uno de los ejemplos clásicos es la ulva, ¿ya? Que podemos notarlo. Hay muchas personas que se han ido a las playas, ¿sí? al mar, y en las orillas podemos ver esto, estas algas, ulva, cómo van saliendo, un color verde brillante. Ahora, igual que todas las plantas, esta va a presentar una alternancia de generaciones. Es decir, va a presentar un esporofito 2N, el cual, este esporofito, ¿sí?, va a producir esporas, y estas esporas van a llegar a formar los gametofitos haploide, tanto masculino como femenino. Estos gametofitos haploide, ¿sí?, si vemos por este lado, cada uno nuevamente va a producir los llamados gametos. Y estos gametos se van a unir para formar el cigoto. Es decir, nuevamente, una fase diploide, forma una fase haploide, y estas fases haploide se van a fecundar para formar nuevamente una fase diploide. Entonces, se cumple, ¿verdad?, la característica fundamental de alternancia de generaciones. Entonces, el primer ejemplo visto es la división clorofita, ejemplo de las algas verdes, cuyo componente o pigmento principal es la clorofila. Nuevamente, viendo el ejemplo de la ulva, ¿ya?, vamos a ver. Acá lo vemos mejor, vemos a la ulva, ¿sí?, diploide, 26 cromosomas, las cuales empiezan a formar, ¿sí?, las esporas. Estas esporas ya son haploide, 13 cromosomas, van a formar los gametofitos, ¿sí? Una vez formados los gametofitos, va a formar, ¿sí?, cada uno sus gametos, para que luego ocurra la llamada fecundación. Es decir, estos gametofitos haploides se fecunda, forman el cigoto y van a formar, ¿sí?, nuevamente la estructura esporofito diploide. Ahora, ya vimos la primera división, las algas verdes, ¿verdad?, las clorofitas. Ahora veamos las crisofitas. Las crisofitas se caracterizan o los compone mayormente la población de las diatomeas. Estas diatomeas son unicelulares, son planctónicos. Y en su pared celular se encuentra determinado por un caparazón incrustado de sílice, de diversas formas y estructura. Acá podemos ver las estructuras unicelulares, ¿sí?, de las diatomeas, las diferentes formas que presentan. Una pregunta nuevamente igual, eso es la diatomea. Le van a preguntar fácilmente, o seguramente le van a preguntar, ¿cuáles o a qué grupo pertenecen las diatomeas, a qué división? Entonces, las diatomeas pertenecen a la división crisofita. Luego, tenemos a la división rodofitas, ¿sí? Esta división rodofita, caracterizada por las algas rojas, presenta un pigmento rojo, ¿sí?, llamado ficoeritrina. Ese pigmento, ¿sí?, es el pigmento fundamental y primordial para separarlos. Luego, directa o indirectamente, constituye una fuente de detritus y alimento para los animales marinos. Forma parte del fitoplancton y es la fuente de alimento humano. Esta de acá, estas rodofitas, podemos ver, el ejemplo más característico son las llamadas gigartina o yuyo de mar, ¿no?, que nosotros a veces los alimentamos cuando preparamos nuestro yuyo broster. Siguiendo la evolución y siguiendo las divisiones, podemos ver ya a la división feofita, una división llamada alga, acá las caracteriza las llamadas algas pardas, en las cuales el pigmento característico es el caroteno y la ficoxantina. Estos pigmentos, caroteno y ficoxantina, le van a dar el color característico
pardo. Estas son algas más grandes y resistentes. Entre ellas tenemos a los sargazos gigantes, equivalente a los árboles. Es decir, estos sargazos dentro del fondo del mar son los que van a asimilar o a simular ser los árboles acá en la Tierra. Y ya en este sistema, en esta división de feofitas, podemos nosotros ya ver órganos algo diferenciados. Es decir, o podemos decir que podemos encontrar una diferenciación primaria. Es decir, podemos ver un filoide que tiene forma de hojas, un cauloide que tiene forma de tallo y un rizoide que va a tener forma de raíz. Pero no son cada una de estas estructuras, es decir, simulan ser por la forma, pero no lo son. Y la mayoría son bentónicos, es decir, la mayoría de estas algas pardas se encuentran en el fondo de mar. Entonces, viendo el ejemplo de la laminaria, podemos ver al rizoide, ¿sí? Al culoide y al filoide. Dentro del filoide podemos encontrar una estructura llamada soro, y este soro sirve para la producción de las esporas. Nuevamente, se producen las esporas por meiosis, se producen los gametofitos, ¿sí? Los gametofitos van a producir los gametos, ocurre la fecundación y nuevamente se forma la estructura diploide. Nuevamente se cumple la alternancia de generaciones. Entonces, ya vimos las divisiones dentro de las algas. Ahora vamos a ver las divisiones de los musgos. Musgos, ya podemos hablar de acá de la división briofita, ¿sí? Es decir, si nos preguntan, ¿los musgos se encuentran en qué división? División briofita. Son plantas terrestres de tamaño muy reducido, ¿sí? Esta de acá, unos micrómetros nada más. Viven en suelos húmedos, caídas de aguas, muros viejos y en la corteza de los árboles, ¿no? Normalmente cuando uno se va a una pequeña catarata podemos encontrar estos musgos adheridos a las rocas. Luego podemos encontrar una forma hepática, ¿sí? En la cual se llama así porque presenta un sistema, un talo lobulado en forma de hígado, y los musgos foliares. En estos musgos foliares, que presentan cuerpos ramificados, podemos ver ya la presencia también de estructuras primarias, denominados tallito, hojita y rizoide. No tiene un tejido todavía muy diferenciado y también presenta la llamada alternancia de generaciones. Como ustedes pueden ver acá, presentamos, ¿sí?, a los gametofitos, cada uno produciendo su gametofito masculino, ¿sí?, el anteridio y el arquegonio, arquegonio femenino. El anteridio va a producir sus anterozoides, que simulan ser los espermatozoides en las plantas, van a ingresar acá al arquegonio y se va a formar el esporófito, recién, el cual el esporófito va a producir el esporangio, ¿sí?, una estructura donde se van a producir las esporas. Luego las esporas son liberadas y nuevamente se forma, ¿sí?, los llamados gametofitos. Es decir, se vuelve a cumplir la alternancia de generaciones. Vamos a ver acá en este ejemplo similar de los musgos, en cual tenemos al anterídeo, ¿sí?, como masculino y al arquegonio como femenino, ¿sí? Vemos acá estos gametofitos que son haploides. El anterillo va a formar los anterozoides que simulan ser los espermatozoides, van a ingresar acá al arquegonio y se va a formar la llamada esporofito. Este esporofito, en su parte terminal, final, va a presentar, en su ápice, va a presentar al esporangio, ¿sí? Y este esporangio va a producir las esporas. Y estas esporas nuevamente va a formar primero el protonema, que viene a ser una estructura primaria. La primera estructura que se empieza a formar para lo que es el llamado gametofito. Luego vamos a hablar ahora de los llamados helechos. Los helechos que están dentro de la división pteridofitas, ¿sí?, ya presentan un tejido bien diferenciado. Es decir, acá ya podemos hablar de tallo, hoja y raíz, propiamente dicho. También son llamadas los traqueofitas. ¿Y qué significa traqueofitas? La traqueofitas se dice o se le da el nombre ya que presenta un sistema vascularizado, un sistema de xilema y
floema, ¿verdad? Recordando, ¿el xilema para qué sirve? El xilema sirve para subir, ¿verdad? El agua desde las raíces hacia las hojas. Y el floema lleva todo la savia elaborada, producida, hasta desde las hojas hacia toda la parte de la planta. Entonces, estas carecen de semillas, ¿sí? Y no tienen flores. Acá podemos ver las características y además presenta una estructura llamada soros también, ¿sí? Y estos soros, como les había mencionado anteriormente, dentro de ellos se generan las llamadas esporas por meiosis. Entonces, viendo nuevamente la alternancia de generaciones en los helechos, tenemos los helechos, los soros producen los esporangios, ¿ya? Estos esporangios producen las esporas, estas esporas nuevamente vengan a formar todo un prótalo o gametofito. Estos gametofitos empiezan a tener el anteridio arquegonio, nuevamente anteridio masculino, arquegonio femenino, y se fecunda y nuevamente empieza la estructura diploide, es decir, una estructura haploide y una estructura diploide. Hasta acá hemos visto todo lo que son los organismos sin semilla. Pero a partir de ahora vamos a entrar ya a ver los organismos con semilla. El primer ejemplo es la división gimnosperma. Esta división son plantas con semillas al descubierto, es decir, no presentan pistilo, no presentan el gineceo específico de una planta superior. Luego, los óvulos se forman sobre las hojas carpelares, no tienen fruto. Y podemos encontrar como coníferas, que son plantas leñosas con hojas pequeñas. Entre ellas tenemos al pino, que son aciculares. ¿Y qué significa aciculares? Aciculares se le da a las hojas que tienen forma de agujas. Y el ciprés, que son escamosas, es decir, hojas en forma de escamas. Luego, estas plantas son introducidas. El pino se puede utilizar como el arbolito de Navidad y también se puede utilizar las maderas para la empresa maderera. Igual que las características fundamentales, estas también van a dividirse o van a tener una reproducción o una alternancia de generaciones. Entonces, veamos la gráfica, cómo se va a producir. En esto ya el esporófito maduro va a producir los llamados estróbilos, tanto femenino como masculino. Estos estróbilos, nuevamente, recordemos, ¿cuál es la gametogénesis femenina en plantas? Es la macrogametogénesis. Y masculino, es la microgametogénesis. Es por eso que acá se forma el megaporangio, ¿sí? Luego formando la estructura normal. Y luego acá, el estróbilo masculino nuevamente forma meiosis, los núcleos, ¿sí? El grano del polen, tubo polínico, se fecundan y nuevamente comienza el estado diploide. Es decir, tiene una alternancia de generaciones. Tiene gametofitos, ¿sí? En este caso ya son estróbilos, los estróbilos femeninos y masculinos, las cuales se van a fecundar, ¿sí? El estróbilo se van a fecundar para formar nuevamente la estructura diploide. Entonces, ahora vamos a ver las plantas más desarrolladas o más evolucionadas que se han dado hasta el momento. Estas plantas vienen a ser la división angiosperma. Estas angiospermas son las que tienen semilla dentro del fruto, es decir, ya presentan, ¿sí? Ya presenta un pistilo característico. Flores que presentan pistilo, los óvulos ya se forman dentro de los ovarios y frutos conformados por los carpelos. Es decir, ya en esta clase ya se ha visto la división completa, cómo se forman, ¿sí? Acá vemos una flor con todas sus partes, vemos acá el gineceo o pistilo con su estigma, estilo y ovario, en la cual por mitosis empieza todo el proceso a desarrollarse.
Tenemos acá la parte masculina, la cual el tubo polínico ingresa, se forma el embrión y nuevamente forma a la planta diploide. Pero esta se caracteriza por presentar un sistema, ¿ya? O mejor dicho, se caracteriza porque algunos presentan un cotiledón o dos cotiledones, algunos tienen unas características en las hojas, otras no. Entonces, esta diferencia nos ha llevado a separar en lo que es la monocotiledonias y dicotiledonias. Entonces, una de las características de las monocotiledonias es que presentan las raíces, ¿sí? Los tienen todos hacia abajo, no son muy ramificadas, como en el caso de las dicotiledonias. Luego, si ustedes ven en las hojas, la diferencia, las hojas de las dicotiledonias son ramificadas, mientras que estas son paralelas, las monocotiledonias. En cuanto a las flores, ¿sí? En las dicotiledonias podemos encontrar múltiplos de 4 o 5. Vemos acá, tiene 5. Mientras que en esta podemos encontrar múltiplos de 3. Y la característica fundamental para decir quiénes son mono y cuáles son dico es la presencia del cotiledón. Las dicotiledonias presentan dos cotiledones, ¿sí? Y las monocotiledonas presentan un solo cotiledón. Entonces, y ejemplos característicos, ¿quiénes son mono y quiénes son dico? Los monocotiledones son los pastos, cereales, plátano, piña, sábila, orquídeas, ¿sí? Cebada y maíz. Son los monocotiledones. Y los dicotiledones tenemos a los legumbres, papa y diente de león. Entonces ya hemos visto entonces, ya hemos visto nosotros cuáles son las divisiones dentro de el reino plantae, ¿no? Hemos visto plantas sin semillas, ¿verdad? Desde algas, musgos, helechos, hasta plantas con semillas que están dentro de las gimnospermas y las angiospermas con sus divisiones monocotiledonias y dicotiledonias. Entonces, veamos ahora plantas usadas en la alimentación. ¿Ya? Las plantas usadas en la alimentación, tenemos raíz, ¿ya? En las raíces como la yuca, ¿ya? El camote, tenemos tallo como la papa, oca, oyuco, machua. Tenemos frutos como el zapallo, las calabazas, ¿sí? Y ejemplos como las semillas que tenemos al payar, a las hojas como los yuyos que ya habíamos mencionado. Y ahora vamos a ver las plantas medicinales. ¿Para qué sirven las plantas si es que realmente
tienen algún fundamento. Todos hemos visto que las plantas, y el Perú, que es un país megadiverso, presenta una gran cantidad de plantas en las cuales es muy utilizado por la gente propiamente de la zona para poder sanar o curarse sus enfermedades, y que nosotros hemos optado, ¿no? Hemos adoptado para también usarlo. Entonces, como relajante del sistema nervioso tenemos a la valeriana, a la manzanilla y al toronjil. Como cicatrizantes tenemos a la sábila, ¿sí? Al confrey, a la sangre de grado, a la col. Como desinfectantes tenemos a la verbena, tenemos al yantén, tenemos a la manzanilla. Como una hipotensoras tenemos al ajo, ¿sí? También el ajo se ha visto que es utilizado para poder adelgazar. Hay mujeres que lo comen para adelgazar. ¿Sí? El caigua, el maíz morado, el perejil, la maracuyá. Tenemos como litolítica. Litolíticas nos quiere decir que va a poder desintegrar los cálculos renales. Es decir, aquellas personas que tienen cálculos renales pueden estar tomando, ¿sí? Lo que es el chancapiedra, la fresa, la uva, la tuna. Personas que tienen esos dolores pueden tomar para poder desintegrar esos cálculos que es difícil de sacar. Y para las hipertensoras, el quion. Ahora, todas las plantas son importantes, es decir, tienen un fundamento positivo. Hemos conocido, ¿sí? Hemos conocido hoy en día. Actualmente uno revisando bibliografía, he encontrado que la soya, que es una que es que lo consumen todas las personas a diario, solamente ya es beneficioso en el caso de mujeres, en la parte reproductora. Es decir, se han determinado en clínicas en Estados Unidos que aquellas personas que consumen la soya, en caso de varones, presentan una disminución en cuanto a la concentración de espermatozoides, debido a que la soya presenta un fitoestrógeno, ¿sí? También la ruda es usada para algo abortivo, ¿sí? Eso se ha hecho pruebas en la Universidad de San Marcos, se ha hecho pruebas con ratones y se ha determinado que la ruda realmente sirve para algo abortivo. Luego, entre las plantas que presentan familias importantes, tenemos a las crucíferas, que son antioxidantes, antimutagénicas, como el col, rabanito, coliflor, la maca, ¿sí? La maca también se ha hecho pruebas para determinar si tiene alguna relación con la calidad espermática, encontrándose que no. No hay una relación muy directa. En sí, la maca, lo que sí se ha encontrado y hecho en laboratorio de la Universidad de San Marcos, es que se ha determinado que puede mejorar la calidad embrionaria. Entre las rubiáceas, tiene los alcaloides, ¿sí? Tenemos a la cascarilla o árbol de la quina, usado para curar el paludismo, ¿sí? Luego tenemos a la uña de gato, también es inflamatorio. Recién he visto un trabajo publicado también en San Marcos, en la cual utilizan esta uña de gato para poder prevenir un daño en cuanto a un tratamiento de cáncer. Es decir, hay un fármaco utilizado comúnmente para el tratamiento de cáncer que sirve para que las células no entren a división. Este fármaco es llamado ciclofosfamida, se utiliza bastante, los pacientes con cáncer lo toman, se inyectan, mejor dicho, pero tiene un efecto secundario que es que te reduce la calidad espermática. Entonces he visto trabajo publicado en el cual se le ha inyectado este fármaco, ¿sí? Ciclofosfamida, y además se le ha dado de tomar a la Uncaria, para ver o para prevenir o para que el efecto potente que tiene este fármaco no sea tomado. Y se ha visto que sí, que retiene el efecto. Otra familia importante son el huito, que sirve como anticonceptivo, y tenemos luego al café, ¿no? Si bien es cierto, el café en la parte bien reproductiva no ha sido tomada, no se sabe mucho aún, pero parece que el café estimula a la velocidad del espermatozoide. Pero tendría que hacerse ensayos y pruebas más directas para determinar si es que el ADN del espermatozoide, que es lo que más nos importa, no está dañado.
Plantas utilizadas por el hombre industrialmente o artesanalmente. Entre estas plantas tenemos a las llamadas monocotiledonas, ¿sí? Que pueden ser palmeras para producción de cestos, estera, las hojas de estas, la fruta del cocotero, ¿no? Las cuales podemos producir aceite, también botones, jabones, ¿sí? Entre sus fibras y sogas, como la totora, juncos, las cuales podemos producir canastas, esteras, y tenemos, ¿no? También puede ser navíos, como vemos en la gráfica, ¿sí? Como forma para poder trasladarse de un lugar a otro, ¿no? A partir de estas fibras y sogas. El agavaje, tenemos al furcroya para producir las llamadas cabuyas. En cuanto a las dicotiledóneas, ¿sí? Tenemos al algodonero, ¿sí? Al algodón, el algodón que es muy utilizado, ¿ya? Es muy utilizado en cuanto a la producción textil, ¿no? A la empresa textil. Girasol, ¿sí? El girasol que es utilizado, ¿sí? El cedro, el guayacán, el eucalipto, ¿no? El cedro para utilizar la madera, ¿no? Para que la empresa maderera para poder producir una gran cantidad de cosas, ¿no? Camas, etcétera. Luego, tenemos plantas en peligro de extinción, ¿sí? El mal uso y la deforestación. Supongamos, una persona hoy en día, ¿sí? Si ve una gran plantación de alguna planta y ve que es beneficioso, no piensa y lo que hace es destruir, ¿sí? Ahora, está en nosotros, ¿sí? Hacer o tratar de hacer cambiar el pensamiento a la persona. Recordemos que existen plantas en peligro de extinción que pueden desaparecer en cualquier momento. Entonces, es de nosotros explicar a la gente que se tiene que hacer un buen uso de nuestro material, ¿sí? De estas plantas. En la costa norte tenemos al algarrobo, al gualtaco, al guayacán. En la selva, el cedro, caoba, tornillo, que son utilizadas drásticamente por la persona porque sobreexplotan. Es decir, cogen, ¿sí? Todo lo que puede haber, y eso está mal. Tenemos luego a la quinoa, ¿sí? El guarango, lupuna, la leche caspi, a las orquídeas, al quichuar, ¿sí? Al quinual, ¿ya? Comunidad de Quiñoa. Otra de. ¿Ya? Vamos a ver otros ejemplos. ¿Sí? Acá tenemos. Tenemos a las orquídeas, ¿sí? Otra también, la puya raimondi, que está hoy en día ya en desaparición, debido a que a veces esta puya, que es una hermosa planta, ¿no? A veces para las personas de la zona, sus animales pueden quedar agrapados y es difícil, lo queman. Tanto ha sido así que hoy en día ya está a punto de desaparecer. Tenemos al cedro, ¿no? Tenemos a las orquídeas. ¿No? Y abajo tenemos las plantas, como decía, utilizadas por el hombre, como el algodón y los girasoles, ¿no? Girasoles para sus aceites. Y nuevamente las plantas en peligro de extinción, ¿sí? Como el algarrobo, ¿sí? El guayacán, ¿sí? Ahí te vamos a ver un momento. Tenemos al algarrobo, ¿sí? Al guayacán, ¿sí? Tenemos al cedro utilizado para su madera, el caoba también para la empresa maderera, ¿ya? Y tenemos la secoya, ¿no? También utilizado drásticamente por las personas que no tienen en cuenta realmente cuál es realmente nuestra realidad y arrasan con todo, es decir, no tienen cuidado al momento de utilizar las cosas, ¿sí? Ellos por tener o ganar, ¿sí? Les importa nada poder preservar, ¿sí? Todas estas plantas que hoy en día ya las tenemos en peligro de extinción. Bueno, la clase de hoy es hasta acá, ¿sí? Hemos visto todo lo que es las divisiones de la planta, hemos visto en cuanto a las plantas sin semillas, plantas con semillas. Hemos visto las plantas en peligro de extinción, las plantas que son utilizadas. ¿Sí? Ahora,
Como les dije, hoy en día se hacen estudios para ver lo que algunas plantas, ¿ya? Algunas plantas van a tomarse como negativas, ¿sí? Hoy en día el Machua se está estudiando en San Marcos para ver si tiene algún efecto positivo en cuanto a la reproducción. Bueno, realmente pertenezco al laboratorio de reproducción, es por eso que se evalúa todo ese aspecto en cuanto a la reproducción, es por eso que ustedes han escuchado. Ya se ha visto que la maca también es buena en cuanto al desarrollo embrionario, ¿sí? Bueno, entonces la clase de hoy termina ahí. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. Entonces, las plantas presentan características, ¿no? Ya mencionadas, sobre la presencia de la pared celular. Decíamos, la planta presenta características. Una, que es multicelular, es eucariótica y presentan pared celular que le van a dar la forma y rigidez a la planta, ¿sí? Y además presentan las estructuras llamadas. Llamadas cloroplastos. En esta estructura llamada cloroplastos, lo que va a suceder es la llamada fotosíntesis. Como ya mencionamos, en la fase luminosa de la membrana tilacoides y la fase oscura en los estromas. Entonces, además, las plantas son autotróficas fotosintetizadores, es decir, autotróficas debido a que van a producir su propio alimento. Nosotros los animales somos heterotróficos porque no producimos nuestros propios alimentos. En cambio, las plantas, mediante la fotosíntesis, es decir, captación de la energía solar, va a producir su energía propia. Entonces, la otra característica fundamental de la planta es que presenta una reproducción asexual debido a forma vegetativa o formando esporas y además presenta una reproducción sexual. Y la característica fundamental es que presenta una alternancia de generaciones. Entonces, ¿en qué consiste esta alternancia de generaciones?
consiste es que vamos a tener un estado diploide llamado esporofito, ¿sí? Una fase diploide, la cual por meiosis, ¿sí? Por meiosis va a producir las llamadas esporas. Estas esporas van a formar los gametofitos. Estos gametofitos, ¿sí? Luego van a producir sus propios gametos, ¿ya? Gametos masculino y femenino, las cuales van a fecundarse. Luego ocurre la misma fecundación, se forma el cigoto, nuevamente diploide, y nuevamente se forma el esporofito. Es decir, cuando uno habla de alternancia de generaciones, nos estamos refiriendo a la presencia, ¿sí? De dos fases, una fase diploide con su esporofito y una fase haploide, ¿sí? Con el llamado gametofito. Entonces, ya vimos las características fundamentales de las plantas. Ahora veamos, ¿sí? Las plantas sin semillas, que no producen semillas. Entre ellas tenemos a las algas, ¿sí? Son plantas acuáticas muy simples, no presentan un cuerpo muy diferenciado en órganos, no existe una diferenciación aún. Debido a ello, todo su cuerpo se denomina talo. Entonces, una pregunta que le puede venir a su examen es, ¿cómo se denomina, ¿sí? el cuerpo o el organismo completo de las algas? Se denomina talo. ¿Sí? Ahora, todas las algas se caracterizan por contener clorofila y pigmentos carotenoides. Entonces, ya dijimos las características fundamentales.